Estamos en las viñedas La Redonda. A nosotros nos gusta degustar los vinos. La gente de aquí, de la región, me gusta venir a degustar un vino. Y aparte es el más grande, me imagino, de Querétaro. Pero tu cohete es más cerca porque... O sea, se ve... Sí, ok. Okay. Está muy alto. Sí, ya. ¿Toma mucho vino? No, simplemente hice una investigación acerca del vino. Y bueno, a lo que yo investigué, dependiendo del tipo de uva, es el tipo de vino que se hace. Bueno, ahorita no hemos hecho el recorrido, pero a lo que he visto es que hay Merlot, Tempranillo. Pues sí, de los más buenos españoles, pero pues bueno, aquí es mexicano. Viñedo La Redonda dejó un plantío de Cabernet Sauvignon, pues nuestro fundador pretendía hacer vino aquí en Ezequiel Montes. Fue hasta 2006 cuando salieron nuestras primeras etiquetas. Es así como Viñedo La Redonda tiene más de 40 años produciendo uva de excelente calidad. Vino blanco. Es más suave, pero este es para acompañar la comida. No, ¡Tokai! ¡Tokai! ¿Qué piensas hoy este tour? Me ha gustado, pero no sé si volvería a venir aquí. Yo creo que iría a otro. La vista es muy bonita, pero sí. Dentro es de tour, más o menos. Sí, hay copa gratis, pero... No, interesante. Si te gusta mucho el vino, yo creo que es un tour agradable y es bonito, pero si no, qué aburrido. Ok. Nos esperamos. Bye. Salud. Me gustó más el vino de Rubí porque es dulce. Nosotros los mexicanos, es un vino de La Redonda. Tiene 13.5 grados de alcohol y es un excelente vino. El vino que más me gustó fue este del tinto Rubí. Sí, ¿por qué? Sí, es dulce, no está tan seco. El vino Malbec Cabaret es un vino elegante y brillante, intenso. Se los recomiendo. El vino que más me gustó fue el de nosotros los mexicanos, porque tiene muchas notas al vino tempranillo y es un vino muy bueno. Yo soy el que más me gusta, porque no es muy dulce, el sabor es muy bueno, muy suave. Y en realidad, en este restaurante, creo que es bien,牛肉, y como la pizza que acabamos de comer, es bien. Las otras partes son... 之后再看看吧。 El que vino y no bebió vino, entonces no vino. ¿Le salías de aquí? Sí, sí regresaría, de hecho es la tercera vez que vengo aquí. Hay otros viñedos alrededor, de hecho esta es una ruta internacional de vino y queso en Querétaro. ¿Y tú? Sí, está muy bonito, la verdad es que vale la pena el restaurante para comer con los amigos. Es la tercera vez que venimos, el costo es medio accesible. Hay algunos platillos que valen la pena, por ejemplo el atún sellado está muy rico, okay. Se los recomiendo. Pues sí, depende a qué regresaría. O sea, el recorrido no es muy bueno, pero en cuanto a lo demás, está muy padre. El restaurante es muy bueno. Yo sí regresaría. Ok. Porque la verdad me gusta el vino. Entonces me gusta... Lo único por lo que vendría sería el vino.
Oye, ¿ya compraste? Ya compré tres. Para llevar a casa y compré tres. ¿Te gusta mucho? Me gusta mucho el vino de La Redonda. Se los recomiendo mucho. Pepe Pecas pica papas con un pico. Pepe Pecas pica papas.